¡Quédate ahí, Sara! ¡Charlie el pescador te salvará! ¡Sí, eso es! ¡Ya estoy listo! ¡Ya no! ¡Tengo que encender la cámara! ¡Ah! ¡Alguien vendrá a rescatarme, o no! ¡Allá voy, Sara! ¡Allá voy! ¡Papá! ¡Me caí, Sara! ¡Auxilio! ¡No temas! ¡Super Norman está aquí! ¡Norman! ¡Deja de jugar! ¡Realmente no eres un héroe! ¡Voy a llamar a Sam el bombero! ¡Oh! ¡Necesitan ayuda en la playa! ¡Necesitan ayuda en la playa, Sam! ¡Es un trabajo para la Guardia Costera! ¡Sube al bote salvavidas con Penny! ¡Descuida, papá! ¡Sam el bombero llegará pronto! ¡Auxilio! ¿Qué pasó aquí, Charlie? Hola, Sam. En realidad no fue nada. Choqué con una roca y caí por la borda. Y mi pie se atoró en una langostera. ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! Me sumergiré para echar un vistazo. Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie. No sé. Intenté ser un héroe. Estoy tan avergonzado. Empiezo a dudar si Radar sabe a dónde va. Tal vez ya tenga hambre. Yo tengo mucha. Creo que papá tenía razón. En realidad no es un perro de rescate. Vamos, hay que llevarlo de vuelta a la estación. ¡Silencio, perro tonto! Espera, Mandy. Creo que oigo algo. ¡Deja de bromear! ¡Es la camioneta de papá! Mike Floth tuvo un accidente. Está atrapado en el café Pescadil. ¡Accidente en el café Pescadil! ¡Persona atrapada! Hay que llamar a la enfermera Floth. Tal vez necesite atención médica. Está bien, Sam. Te sacaremos de ahí. ¡Auxilio!
Cuidado, Sam. No lo muevas. Hay que inmovilizarlo por si se lesionó la espalda. Traje la silla para sacarlo, Sam. No podemos usar la silla, Elvis. La escalera se rompió por completo. Necesitamos la camilla. Sí, la camilla. ¡Auxilio! 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 ¡Es inútil, Mandy! ¡Nadie puede oírte desde aquí! ¿Qué hay de Charlie? Está demasiado lejos, Mandy. ¡Jamás podrá escucharte! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Radar? ¿Y quién está con él? ¡Oh, no! ¿Emergencias? ¿Qué servicio requiere? ¡Sam, el bombero, por favor! ¿Norman Price atrapado en el acantilado? ¡Oh, parece un trabajo para rescate de montaña! ¡Yo iré en el helicóptero! ¡Te veré allá! Escucha con atención lo que voy a decirte para que pueda ayudarte. Hola, Tom. Voy a necesitar un arnés doble. ¡Descuida, Sam! ¡Aquí lo tengo! ¡Te lo enviaré! Escucha, Norman. Voy a bajar con el arnés. Colócatelo sobre la cabeza, Norman, y debajo de tus brazos. Estoy bien, Sam. Ya lo tengo. Tú ayuda a Radar. ¡Norman! Tienes que ponértelo bien, Norman. Lo siento, Sam. Creí que sabía lo que hacía, pero me equivoqué. Olvídalo. Ya te tengo. ¡Súbenos, Tom! Chocolate caliente para que te repongas. Tuvimos suerte de que Radar estuviera ahí. Es un perro muy listo. Intentó decirle a Norman que no pasara el letrero. Lo siento, Sam. Sé que me lo dijiste, pero... ¿Entonces no vieron águilas doradas? No. De hecho, no creo que haya muchas por aquí. ¿Ah? Todo. ¿León? Yo no lo he visto desde esta mañana. ¡No está arriba! Y tampoco está en el sótano. Oh, seguramente está dando un paseo. Ya lo conocen. Pero voy a llamar a Sam el bombero, solo para estar seguros. ¿León? ¿León? ¡Miau! ¡Miau! Lo siento, Bronwyn, pero no hay señales de León en los camiones de bomberos. No creo que haya vuelto aquí. Está bien. Por favor, avísenme si lo ven. Claro, Bronwyn. Te avisaremos si lo vemos. Seguro aparecerá. ¿Por qué no le pones algo de comida? ¿León? ¿León? Ven, gatito, gatito, rey de la jungla. Sara, no pierdas la esperanza.
León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve. Ven, vámonos a casa. Nunca se sabe. León podría estar esperándonos allá. ¡Ah! ¡Una moneda! Deseo que León vuelva a casa. ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! Llame al rescate de la montaña, señor. Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno. ¡Sal de aquí, Mandy! ¡Ahora! ¡Ay, pero! ¡Obedece! ¡Es peligroso! ¡Voy a llamar a los bomberos! ¿Incendio con los Flood? ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales! ¡Otra vez! Un incendio con los Flood. Debió pasar algo con los fuegos artificiales. ¡Elvis, Sam! ¡Vayan en Júpiter! ¡Yo controlaré todo desde aquí! ¡Quisiera saber dónde está León! ¡Podría estar oculto en ese taller justo ahora! ¿Otra vez? Lo buscaremos, Mandy. No hay señales de León. No está en el taller, estoy seguro. Oh, ¡qué buena noticia! ¡Qué alivio! ¡Qué suerte! Yo te llevaré. ¿Qué? Pero aún no vemos todos los fuegos artificiales. Ya fueron suficientes fuegos artificiales por hoy. Estoy de acuerdo. La próxima vez iremos a un lugar especial. Es más seguro. Hace tiempo que no apagábamos un incendio tan grande. Hace tanto que casi olvido cómo hacerlo. ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste, Elvis? El incendio que viste. ¡Ahí! ¡Por allá! ¡Vi las llamas anaranjadas brillando en los árboles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, cielos! ¡Mamá! ¡Eso es el atardecer! ¡Norman Price! Si no le hubieras contado a tu madre tantas historias tontas, ¡esto no habría pasado! Si vas a seguir haciendo eso, ¡mejor nos vamos a casa ahora! Lo siento, Trevor. Lo siento, mamá. Prometo no contar más historias. Más vale que avisemos a la brigada de bomberos que fue una falsa alarma. ¿Qué? ¿Falsa alarma? ¡Regresen, hombres! ¡Y mujer! ¡Falsa alarma! ¡No hay incendio! ¡Repito! ¡Cancelen el llamado! Fue una falsa alarma, Elvis. Volveremos.
Ahí está el incendio. Más vale que le avise a Sam. ¿Hola? Hola, Sam. Localicé el incendio. ¡Vengan rápido! Vamos para allá. Dile al oficial Steele lo que pasó. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Trevor! ¡Sí hay un incendio! ¡Un incendio forestal! ¡Llamen a Sam el bombero ahora! Norman Price, ¿qué te dije de inventar esas historias aterradoras? ¡No! ¡No lo estoy inventando! ¡Es verdad! ¡Vengan a ver! ¡Jamás debimos haber descuidado la fogata! ¡Thor Thomas llamando a Sam! ¡Voy en camino! ¿Dónde estás? Estamos llegando, Tom. ¡Penny! ¡Elvis! ¡Las mangueras! El incendio está demasiado lejos del camino y las mangueras no llegan, Tom. Tendremos que usar los abatidores. ¡No hay problema! ¡Llené los tanques de agua! ¡Los ayudaré desde el aire! Me gusta esta pala flexible. Helen y Penny están perdidas en la montaña. Sam, lleva radar contigo. Sí, señor. Vamos, radar. Y llame a rescate de la montaña. Dígale a Tom que me vea en casa de los Flood en el todoterreno. De acuerdo. Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela puede seguir su rastro. ¿Exactamente a qué parte de la montaña iban? Lo siento, Tom. Ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. Este parece de Helen. Aquí tienes, radar. Busca a Helen. La montaña de Pontypandy es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? ¡No fui yo! ¡Hola, Radar! ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. Eso no es una blusa. ¡Es un vestido y es mío! ¡Ay! No puedo creer que le hayas dado a Radar la ropa equivocada, papá. No, lo siento. No recordaba de quién era. Esto seguro es de mamá. ¡No aguarden! Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban. Al camino de bienestar y la colina alta. Radar, encuéntralas. Listo, ya limpié la caldera y está funcionando bien. Pero es muy recomendable que le dé servicio con más frecuencia. ¿Estás seguro de que ya está bien? Está despidiendo un olor a quemado o algo así. Oh, sí, tienes razón, Bronwyn. No lo había notado antes. ¡Ah! ¡Tranquilícense! ¡No se alarmen! ¡Conserve la calma! ¿La calma? ¿Cómo puedo estar calmado? ¡Es un incendio! Mike, concéntrate, por favor. Solo di. Estoy calmado. ¡Olvida eso, Bronwyn! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Y que alguien llame a Sam el bombero! ¡Ah!
Lleva todo el día trotando, Sam. Yo también lo vi. Ah, bueno, ya no está trotando. Elvis. Pobre, está agotado. Los engañó a los dos, trotando todo el día, por favor. Incendio en la pescadería. Parece que hay un bebé ahí arriba. ¿A dónde creen que van? ¡Vamos a salvar al bebé! ¿No sabía que tenían un bebé? ¡No es un bebé! ¡Es la ovejita de Lanudo! ¡Solo fue una broma! ¡Es mi culpa! ¡Lo siento! Tranquila, Sara. Nos encargaremos. ¡Benny! ¡Trae el respirador! ¡Elvis! ¡Prepara las mangueras! ¡Voy a rescatar al bebé!